Muy buenos días a todos y todas, a los profesionales de los medios de comunicación. Hemos abordado en este Consejo Territorial dos puntos del orden del día. Uno de ellos es la distribución de los fondos del IRPF del año 2017 entre las comunidades autónomas, que saben que esos fondos se distribuyen posteriormente a las entidades del tercer sector en beneficio de las personas más vulnerables de nuestros territorios. Esto viene derivado de la gestión. De las comunidades autónomas, de un 80% del 100% de la recaudación del IRPF, como saben, lo gestionamos las comunidades autónomas desde el pasado año eh, y el resto, hay un 20% del tramo estatal. Quiero decir que en, este, en esta distribución de este año que estamos aprobando, precisamente en estos momentos, en primer lugar, eh, se convocó una comisión delegada con el anterior gobierno el 11 de mayo. En esa comisión delegada se acordó ya una distribución de fondos. Esto fue el 11 de mayo, como digo, eh, con una distribución de estos fondos acordada eh, ya en ese seno de esa comisión, de tal modo que ninguna comunidad autónoma perdíamos fondos y no solo eso, sino que todas las comunidades autónomas crecíamos en esta distribución de fondos. Con el cambio de gobierno, lógicamente, pues el 22 de junio se convocó una segunda comisión delegada. En esa comisión delegada se echó por tierra el acuerdo del 11 de mayo y se acordaron otros criterios distintos, lógicamente, a los del 11 de mayo. En esta nueva distribución de esa comisión delegada, que es lo que se está poniendo hoy encima de la mesa, siete comunidades autónomas no crecemos y las dos ciudades autónomas tampoco crecen, pero sí es verdad que ese incremento de recaudación del IRPF del año 2017, ese incremento, que son unos 10 millones, es decir, hay un 50% del total. Que va a dos comunidades autónomas, de las cuales una de ellas se lleva un tercio de todo el crecimiento. Y miren, yo creo que cuando los fondos del IRPF crecen, porque se recauda más o porque más ciudadanos han puesto la Cruz Solidaria, esos fondos tienen que repartirse, ese incremento de fondos se tiene que repartir entre todas las comunidades autónomas porque en todas las comunidades autónomas tenemos entidades del tercer sector y en todas las comunidades autónomas tenemos personas vulnerables. Es negar el incremento del IRPF a un importante número de comunidades autónomas, siete, y a las dos ciudades autónomas. Es negar el incremento del IRPF del año 2017 a un importante número de entidades del tercer sector, en concreto yo a las de Castilla y León, y es negar ese incremento del IRPF a un importante número de personas vulnerables. ¿Es cierto que Castilla y León no pierde respecto al año 2017, esto es recibiremos la misma cantidad, pero sí que es injusto que el incremento que teníamos acordado, pues con un cambio de gobierno no vaya a llegar a nuestras entidades del tercer sector y tampoco a nuestras personas vulnerables? Si bien es cierto, nos abstenemos en esta distribución porque vamos tarde, porque desde el 11 de mayo hasta el 26 de julio sin duda ha pasado mucho tiempo y nosotros nos debemos a las personas vulnerables de Castilla y León y a nuestras entidades del tercer sector. Y es por ello, por lo que hemos, de nuestro voto será una, una abstención. Pero, sin duda, no nos parece adecuado, como ustedes entenderán, pues que en este caso eh, las eh, 40.000 personas que a través del IRPF social se benefician en Castilla y León de estos fondos, que las 195 entidades a través de más de 260 programas tampoco puedan beneficiarse de estos fondos, es decir, del incremento, y sí se beneficien de ello otras comunidades autónomas. Entiendo que son una distribución de créditos sectario y, por tanto, no estamos de acuerdo. El segundo punto del orden del día que hemos abordado es el reparto de los fondos de, para programas de protección a la familia, pobreza infantil, servicios sociales básicos. Castilla y León recibe los mismos fondos como todas las comunidades autónomas, no ha habido modificación con respecto al año 2017. Hemos solicitado, lógicamente, que se agilice ese compromiso anunciado por el Gobierno de España de duplicar los fondos destinados ya con carácter urgente para este verano, que estamos a 26 de julio, eh, los fondos destinados a la pobreza infantil, a paliar la pobreza infantil. Entiendo yo que hoy había sido el escenario perfecto para haber ya comprometido, haberse comprometido o incluso haberlo aprobado para poder llevarlo a Consejo de Ministros cuanto antes, porque en el orden del día no venía. Hemos exigido a las comunidades autónomas, hemos preguntado qué pasaba con esos fondos y, fruto de esa pregunta, porque en el orden del día no estaba, nos han dicho que con la mayor celeridad cumplirán con ese compromiso, pero por mucha celeridad que quieran eh, poner, sin duda llegamos tarde, porque querían, y así se anunció, como una medida con carácter urgente, inmediato, para paliar ya la pobreza infantil durante este verano. Sin duda, agosto está a la vuelta de la esquina. Y eh, hoy por hoy no hay nada concreto más allá de un compromiso sacado un poquito de manera forzada, porque, como digo, en el orden del día no consta.